perdí un partido que era importantísimo y vital para seguir peleando por una clasificación. Tuvimos un muy buen primer tiempo, tuvimos fallos en los balones parados y ahí está. El fútbol no puedes cometer errores, sino el equipo rival los aprovecha y te marca. Luis, hay momentos en el partido en donde Cuba estuvo cerca del empate, comenzando el segundo tiempo, y en donde, bueno, pues desafortunadamente, como lo mencionas, no tuvieron la precisión en el momento exacto. Sí, sí, tuvimos oportunidad de empatar el partido empezando el segundo tiempo, desgraciadamente no se dieron, y ya ves, cuando no la haces, te la hacen, y así es el fútbol. ¿Cómo enfrentar el siguiente partido, Luis? Igual que todo, salir igual a la cancha, divertirnos y a tratar de dar todo lo de nosotros, el 100%, para tratar de obtener una victoria. ¿Cómo sientes hasta el momento la experiencia de Cuba en esta Copa Oro? Bueno, sí, sabíamos que era muy difícil, pero no, nada es imposible. Es una experiencia muy bonita y vamos a seguir peleando por seguir alcanzando grandes cosas. Muchas gracias, Luis.